Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. El Salmo 22 describe la pasión y muerte del Mesías. Hace mención al despojo de las vestiduras de Jesús. Y contaron mis huesos uno a uno. Esta gente me marca y me vigila. Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica se juegan a los dados. Los soldados le quitan las ropas a Jesús, carcajeándose, furiosos, llenos de rabia. Él, cabizbajo, no dice nada. Jesús es despojado de sus vestiduras. El vestido confiere al hombre una posición social. Indica su lugar en la sociedad, le hace ser alguien. Ser desnudado en público significa que Jesús no es nada, no es más que un marginado, despreciado por todos. El momento de despojarlo nos recuerda también la expulsión del paraíso. Ha desaparecido en el hombre el esplendor de Dios y ahora se encuentra en mundo desnudo y al descubierto, y se avergüenza. Jesús asume una vez más la situación del hombre caído. Jesús despojado nos recuerda que todos nosotros hemos perdido la primera vestidura y por tanto el esplendor de Dios. Al pie de la cruz, los soldados echan a suerte sus miserias, pertenencias, sus vestidos. Los evangelistas lo relatan con palabras tomadas del Salmo 21:19 y nos indican así lo que Jesús dirá a los discípulos de Emaús. Todo se cumplió según las Escrituras. Nada es pura coincidencia. Todo lo que sucede está dicho en la palabra de Dios, confirmado por su designio divino. El Señor experimenta todas las fases y grados de la perdición de los hombres, y cada uno de ellos, no obstante su amargura, son un paso de la redención. Así devuelve Él a casa la oveja perdida. Recordemos también que Juan precisa el objeto del sorteo, la túnica de Jesús, tejida de una sola pieza de arriba abajo. Podemos considerarlo una referencia a la vestidura del sumo sacerdote, que era de una sola pieza, sin costuras. Este, el crucificado, es de hecho el verdadero sumo sacerdote. Iniciemos.